Creo que ya nos conectamos, creo que sí. Ya, Sí, mi. maestra, ya. Ya, Ya, ¿verdad? Isa. Sí, Ya, ok, mi. ahí estamos ya. Muy bien, entonces, ok, pues vamos empezando. ¿Listas? Y vamos a empezar con hilo negro. Si es, les comentaba que si es con perlé, vamos usando una sola hebra y si es con el hilo de madeja, con dos. Ok, entonces. Vamos a empezar primero con el numerito 8 que tenemos aquí arriba. Lo vamos a trabajar este con la primera vuelta, lo vamos a hacer circular completa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para circular completa? Vamos a empezar en el puntito de aquí en medio. Sacamos nuestra hebra y pegamos. Recuerden que para poderlo pegar necesitamos cinta Durex o masking, la cinta que más se les acomode. Entonces, vamos a partirlo a la mitad y vamos a contar los mismos puntos hacia cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ponemos una línea recta. Y vamos a comenzar. Vamos a ir desde el puntito de aquí abajo y subimos hacia el lado contrario y sacamos nuestra hebra. Vamos a ir formando puras crucecitas, ¿sí? Para que quede rellenito. Entonces, salimos en el siguiente puntito del lado derecho, de izquierdo y cruzamos al lado derecho. Entonces, anótenle ahí puntada circular completa con el color negro. Así vamos a ir bajando. Seguimos a un ladito. Cruzamos. Y ya nos queda, ¿sí? Nuestra puntada circular completa. Déjenme ver quién anda acá en el chat. ¿Esta mi hora de dónde traes tú? ¿De dónde traes? A ver. Por aquí me dicen alguien, Andrea, ay, sí, ahorita están poniendo la vacuna esta de la Moderna, sí. Bueno, entonces, ya que terminamos ese circulito, nos vamos a subir al siguiente. Entonces, aquí igual vamos a partirlo a la mitad, ¿sí? Vamos a hacer una línea a la mitad y vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 y 5 igual de cada lado. Entonces, salimos en el puntito que está aquí a un ladito. Cruzamos, estoy en el lado derecho, cruzo hacia el lado izquierdo. Ahí está, del lado izquierdo. Subo al siguiente puntito y cruzo hacia el lado derecho. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. La misma puntadita para que se vaya rellenando aquí los hoyitos. Sí. Buenas tardes, maestra. ¿Y eso qué cosa es? Este es el número 8. Ah. Es el numerito 8 que tenemos también aquí abajo. Haz de cuenta Ajá. a que esto que estamos haciendo viene siendo como si fuera una carta del 8 de corazones. Mira. Ah. Aquí, más o menos, esta es otra que tenía ya, que ya había hecho aquí, y ya nada más le vamos a pegar aquí en el 8 unos corazoncitos para que se vea que son 8, y si cuentan, Ay, qué son bonito. 8 corazones. Ah, okay. El 8, mis, yo dije, ¿por qué un 8 si es 14 de febrero? Sí, pero para no ponerle el 14, pues no se puede, ¿verdad? Ajá, es la tarjeta de 8, así ya Sí, por entendí. eso es No una había tarjeta de entendido 8 por qué ocho tenía de el número 8. corazones. Mis, ¿y el de Entonces, abajo también va a ser igual? sí, también el de abajo lo vamos a hacer igual.
Nada más ahorita vamos a hacer primero uno y luego hacemos el otro. Entonces, aquí termino con esta puntadita de aquí. Y vamos a continuar con el 8 de aquí abajo. Entonces, igual son los mismos puntos. Empezamos de medio, pegamos, contamos y lo cruzamos. Entonces, llevamos aquí igual, cruzamos, tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, los mismos puntitos, nos pasamos a un ladito, cruzamos. Saludos, Araceli Servín. Oh, hola, Concepción Ramos. Entonces, igual. Vamos haciendo nuestros circulitos. Y ya que terminen, vamos a utilizar el color rojo, porque vamos a darle el contorno al 8. Por ahí vi a Monse. Hola, Monse. Saludos. Hola, hola, maestra. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me da gusto. Ahí está. Terminamos el 8. Pegamos. Ahí está. Pegamos y utilizamos el rojo. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien. Oh, ok. Y mis. Muy bien, gracias. Buenas tardes, maestra Meli. Hola, Vero. Hola. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mis. Buenas tardes todas. Buenas tardes. Bien. ¿Ya cómo estás, Verónica? ¿Ya te sientes un poquito mejor? Bien, mis, ya un poco mejor, gracias a Dios. Ay, qué bueno, me da gusto. Pues a seguirse cuidando. Sí, mis, a cuidarse mucho y a usar el cubrebocas. Sí. Bien, entonces vamos a empezar con el rojo, desde cualquier puntito que ustedes quieran en el primer circulito, ¿sí? Vamos a pegar otra vez nuestro hilo para poder trabajar. Este vamos a trabajarlo con puntada de arco y lo vamos a hacer de 1 a 3, para que anoten ahí en las instrucciones. Puntada de arco de 1 a 3 en color rojo. Entonces, vamos empezando y vamos a contar. Del puntito que ustedes agarren de ahí vamos a contar 1, 2, 3 y ahí vamos a entrar. Ahí entramos porque va a quedar un contornito, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer. Entonces, caminamos al número 4, sacamos nuestra aguja y de ahí nos vamos a regresar al puntito número 1. Ahí está. Luego. ¿Dijo de 1 a 3? De 1 a 3. Gracias. De nada. Salimos en el puntito que quedó ahí ya en medio solito
y volvemos a contar. 1, 2, 3. Y pasamos nuestra aguja. A ver, se me hace que... Déjenme acomodar. Si se alcanza a ver aquí bien, ¿verdad? Sí. Ok. Caminamos otra vez un puntito más y vamos hacia atrás y contamos. 1, 2, 3. Salimos hacia adelante y contamos 1, 2, 3. Va a acomodar, ahí está. Que se ponen rebelde los hilos y hay que desanudarlos. Entonces, igual adelantamos. 1, 2, 3. Salimos en el puntito que sigue hacia adelante y contamos. 1, 2, 3. Y así vamos a hacer los cuatro contornos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Para formar los dos ochos. Hola, María Esther Meneses, buenas tardes. Norma Robles, buenas tardes. Y Telma Valentina también, buenas tardes. Buenas tardes, maestra, soy Goody. Hola, Goody, ¿cómo estás? Aquí, con moscos, pero aquí. Pero ahí andas. Muy bien. Aquí. Sí, en ciertos lados hace ahorita calor, pero en otros hace mucho frío. La verdad que sí, maestra. Gusto saludarle, grupo. Felicidades, hola. No había podido saludarles a todos. Hola, hola, buenas gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola. Sí, ay, es que con estas situaciones tan feas en todos lados, ya no haya uno ni qué. Ahí está. Entonces, así nos va a quedar nuestro 8. Sí se, a ver, lo voy a subir un poquito. Hola, Hilda, saludos. Mali, también saludos. Entonces, así nos tiene que quedar. Vamos a hacer lo mismo en el de abajo, ok. Entonces, otra vez de aquí y vamos a ir contando 1, 2, 3, y aquí entramos de 1 a 3, van a ser todos, ¿eh? Bajamos y contamos 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bajan. Uno, dos, tres. Caminan un puntito más. Uno, dos, tres. Y así. Ya que terminemos el 8, nos vamos a pasar a los corazones. Y los corazoncitos, pues también los vamos a hacer rojos. Este se parece al ratoncito de los dientes. Igualito. ¿Verdad? Que deja el dinero. Sí. Maestra, yo nada más le veo su mano. Mande. Yo nada más le veo el ratón Pérez. El ratón Pérez.
Sí, así es. Ahí está. Creo que sí se ve, se ve, según yo sí, sí se ve bien, se ve bien, ¿verdad? Porque tengo acá la otra camarita para el YouTube y sí se ve, es, completito. Bueno, sí, sí se ve bien. Ya que terminamos aquí, entonces cortamos, pegamos y nos pasamos a hacer uno de los corazoncitos. Maestra, una pregunta. Ya me quedó, maestra, gracias. Sí. La orilla también va perforada, ¿verdad? Si está punteada es que va perforada. Sí, sí, todo también. Todo el cuadro. Sí, todo el cuadro, todo este okay. Cuadrito de aquí. Porque lo vamos a hacer, así, mira. Ah, ok. Es que ya ve que le dije que no lo había perforado, ya lo terminé de perforar. Sí, sí. Pues ve perforándolo y ve trabajando conforme... Sí. Lo que vayamos haciendo y, okay. Y lo que te falte, pues ya lo dejas hasta el final. Muy bien, gracias, maestra. De nada. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya iban? ¿Ya casi terminan el ochito? Ya. Sí. ¿Ya? Háganme una señita. Ya mero, maestra, ya mero. Ok. Ahí las voy esperando, mientras voy pegando. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, maestra, gracias. Nada más que atrasada porque no había perforado. Ah, pero ahorita, mira, puedes empezar con, no llevamos mucho hecho, pero empieza con los corazoncitos. Sí, sí, maestra, gracias. Sí, anoten ahí, por favor, que los corazones los vamos a hacer... Puntada de arco de 1 a 4. Puntada de arco de 1 a 4. Así los vamos a hacer todos, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y aquí, por ejemplo, ahorita que vayamos... 1 a 4, el negro, ¿verdad? Este, no, el corazón. ¿Cómo vamos a hacer? Corazón. Ese dijo 1 a 3. 1 a 3, dije que era rojo el contorno del 8. Sí. Uh-huh. Y los corazones 1 a 4. 1 a 4. Okay, gracias. Igual es la misma puntada que hicimos del contorno de aquí del 8, igual. 1, 2, 3. ¿Estamos en el punto del medio? 4, sí, y vamos a empezar del punto de en medio y lo vamos a terminar también en el punto de en medio, la primera parte. Entonces, bajamos. 1, 2, 3, 4. Continuamos en el siguiente puntito y contamos. 1, 2, 3, 4. Bajamos. Y contamos 1, 2, 3, 4. Bajamos y terminamos en el último punto, ¿sí? Ahí, así. Entonces, de aquí de este punto, para la segunda parte, vamos a subir otra vez en el primerito de en medio. Entonces, nos subimos hacia arriba y vamos a continuar del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. Bajamos y contamos. 1, 2, 3, 4. Hola, Carmen Castillo. Continuamos. 1, 2, 3, 4. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Bajamos otra vez y contamos. 1, 2, 3, 4. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Y hacemos el último punto. Y llegamos hasta el final, y así nos tienen que quedar nuestros corazoncitos. ¿Sí?
También otra manera que se pueden hacer los corazones, los pueden hacer también igual como está hecho este. Este es puntada circular completa. Solo pueden hacerlo con esas dos opciones. Esta que les di aquí y esta de puntada circular completa. ¿Sí? Vamos haciendo uno de puntada circular completa. Aquí sí tiene que ser de la mitad y la mitad, de donde empieza arriba y termina abajo. ¿Sí? Son los mismos puntos de un lado y del otro. Entonces, nos pasamos del lado izquierdo y subimos al lado derecho. Subimos y cruzamos. Hola, maestra, hay un micrófono con mucho ruido. ¿Se oye? ¿Oyes tú mucho ruido? A ver, déjame ver. Sí. Se oye como sí, que están preguntando. Ah, ok. Los voy a apagar otra vez. Gracias. Listo. Entonces, seguimos. Y vamos cruzando, le vamos dando toda la vuelta. Que se vayan llenando todos los puntitos. Para que sea la puntada circular completa. Entonces así podemos hacer uno y uno, si quieren intercalar o hacer de uno solo. Así, ahorita voy a poner más hilo. También se puede hacer puntada lineal, ¿verdad? La mitad y la mitad. Sí, también, ajá, también lo pueden hacer puntada lineal. Pueden hacer esas tres puntadas y quedaría también muy bonito. Ahorita podemos intentarle. Hola, Leti Parra, buenas tardes. Hola, Consuelo, buenas tardes. Consuelo Gil. Muy bien. Entonces aquí le vamos completando para que quede la puntada circular completa y terminamos uno antes de en medio. Ahí está. Entonces. Circular completa la comenzó en medio también, Miss. Sí, esta circular completa hay que ponerla de aquí a aquí, de punta. De arriba hacia la punta de abajo. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. ¿Qué tal el clima allá en Monterrey, chicas? ¿Cómo anda, María? Ahorita estamos a 20, como 23, 24, pero ya mañana dicen que para de mediodía en adelante empieza a bajar hasta el martes. Vuelve sí. Otra vez a subir a 27. Ah, sí que está variando mucho. Sí, maestra. Aquí así es como el que dicen, si no te gusta el clima de ahorita regresa en 15 minutos y te ponemos el que quieras. ¿Verdad? Sí. Ha estado muy variable con decirle que las plantas ya están floreando, creen que ya es primavera. Que ya es primavera. Ah, mira, pero sí. Ahorita estaban platicando por ahí. Que luego, neva también. Sí, pero ahorita ya no, ya es muy tarde para que vaya a nevar. A nevar. A como está el pronóstico, ¿verdad? Sí, a como está. Puede variar, sí, porque habían dicho, el pronóstico era que iba a bajar hasta 4 o 3, y ahorita ya están poniendo que no, que va a bajar nada más hasta 7, 8, pero con aire frío, o sea, se va a sentir muy frío. Sí, se va a sentir mucho. Así. Más después de que estuvimos a 28. Sí, Florencia. El segundo corazón, ¿qué hizo? Este es circular completa. Ah. Y este dijimos que era, ¿cómo se llama?
Este es de arco, ¿y el otro? De arco de 1 a 4. Sí. Ajá, de arco de 1 a 4 y este circular completa. ¿Por qué no la ves aquí? Incluso okay, también por aquí ahorita iba a hacer uno. A ponerla más rápido. Aquí. Uno buenas lineal. Tardes, Miss. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Miss. Qué bueno, qué bueno. Ahí les encargo sus micrófonos a las chicas que van llegando, por favor. Hola, Lorena Bulfoni, saludos. Mira, por ejemplo, aquí la compañera decía que también lo podíamos hacer lineal y se pueden hacer líneas. Aquí le marcamos las líneas. ¿Se va a quedar grabado el video? Sí, sí, se queda gracias. Grabado. De nada. Aquí, así, ya nada más. No, aquí nada más lo único que les recomiendo es que después se le dé ¿cómo se llama? Un pequeño borde, porque si no nos van a quedar puntitos sueltos. Entonces, okay. Así. Sí. Vamos, pero para que vean que también se puede hacer lo que decía la compañerita. Entonces, ahorita que terminen del corazoncito, ahí está, ¿sí? Porque casi por ejemplo, casi no se nota mucho, entonces hay que hacerle el contornito. Delineado, ¿verdad? Ajá, el delineado para que se note. Sí, sí, sería como un punto atrás, ¿sería? Sería con punto atrás o con hilván. Yo recomiendo que pueda hacer con hilván. Maestra, okay. ¿Y se puede hacer en forma de, cómo le dé, como de cuadros? ¿Cómo no. De cuadros? Sí, o sea, rayitas y después paradas. Ah, pasarlo para acá, ¿verdad? Eso, sí. Como maestra, petatillo. No. El petatillo. No, sí, sí. ¿Sí? Ah, sí. Bueno. También se puede. Dice la maestra, nuestra imaginación es el infinito. Es el infinito y más allá. Y más allá. Bien, entonces, ahorita que terminen ese corazón que tengan hecho ahorita, hay que ensartar, por ejemplo, yo voy a ensartar color, como les había dicho, grisecito, para hacer lo de adentro aquí de las orejitas del ratón. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, para ir ensartando ese hilito. Para hacer las orejitas, anótenle esta primera orejita que vamos a hacer de aquí adentro. De aquí adentro la vamos a hacer puntada de. Déjenme. Ya. Puntada de arco, lo vamos a hacer de 1 a 8 adentro. Arco de 1 a 8 aquí adentro. Entonces, lo voy a insertar y ahorita las espero. Me van haciendo señitas quien ya vaya terminando. Maestra, si no tengo de la misma grueso, tengo madeja gris, le pongo que unos 3 o 4 hilos para que se vea más o menos grueso. Ajá, exactamente. Sí, okay. Ahí tú le vas calculando más o menos que para que se vea uniforme. Ok, gracias. Sí, aunque igual por ejemplo, como es la parte que vamos a hacer de aquí adentro, no importa que no quede tan grueso, puede quedar un poquito menos grueso. Ah, ok. Uh-huh. Voy a calcular el que puse y con ya le veo el... A lo mejor sí. Con 3 nada más, no las 4 o las 5. No, las 4. Uh-huh.
Ok, gracias. Incluso hasta le puedes poner con 12. Ah, muy bien. Entonces, puntada de arco vamos a hacer aquí adentro de 1 a 8. Mis, ¿los corazones son los tres modelos o el modelo que queramos? No, el modelo que quieran. Lo hice para que vieran cómo se llama, que puedes hacer esos modelos. Pero todos hay que hacerlos iguales, ¿verdad? Sí, de preferencia sí. Si escoges un modelo, hazlos todos igual. Ok. Maestra Meli. Hola, Lupita. Entré como Luna. Luna GC. A ver, ¿dónde andas? Ah, sí, Luna GC. Lo que pasa es que no había podido entrar ahorita. Sí. Me costó trabajito. Pero sí, ya estoy aquí. Qué bueno, Lupita, pues. Gracias, buenas tardes a todas, compañeras, y a usted, Meli. Buenas tardes, Lupita. Lupita, te voy a mandar ya tu, ¿cómo se llama? Tu reconocimiento ese, ¿sí? Me ha pasado. Ahora sí. Pero es que no he tenido chance, pero ahora sí ya, en un ratito ya que terminemos, ¿eh? Sí, maestra, lo espero, no lo espero. Lo veo por donde estoy registrada, ¿verdad? Sí, sí. El papelillo. Sí, así bueno, es. Okay. Te lo mando, maestra, igual de todas maneras a tu WhatsApp. Ah, bueno, gracias, maestra. De nada. Amigo, sí. Sí, mándenme a la que le faltó, mándenme, pero el mensaje por aparte, para saber quiénes son a las que les faltó su reconocimiento. Gracias, Liz. Nada. Entonces, arco 1 a 8. 1, 2, vamos a empezar de aquí de en medio, ¿sí? Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y ahí salimos hacia atrás. Luego, en el número 9, salimos hacia adelante y nos vamos a regresar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salimos hacia arriba en el siguiente puntito y contamos otra vez 8. 8. Ajá. 8. Y así 8. Vamos a ir cruzando. Vamos al siguiente puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi pregunta. ¿Sí? ¿Es distinto si lo empiezo del otro lado? O sea, no hay ningún cambio, ¿verdad? No, no hay ningún cambio porque de todas maneras se le va a dar toda la vuelta y vamos a terminar en este punto de aquí donde empezamos. Ah, ok. Sí, sí, gracias, Miss. Sí, de nada, nada más que a veces depende de cómo te acostumbres. Por ejemplo, yo a veces siempre, casi la mayoría de las veces empiezo hacia el lado izquierdo. Pero puedes empezarlo hacia el lado derecho también. Sí, es que es lo que estoy viendo y no me acomodo. Entonces dije, pues del otro lado. Sí, sí, sí. Ok, gracias. De nada. Ya se va uno acomodando. Y así nos vamos dando la vuelta. Tenemos compañeritas nuevas, ¿eh? Ahí las compañeritas nuevas les voy a sugerir que después vean el video casi más tranquilamente. Hola, bienvenidas. Bienvenidas a las chicas. Hola, bienvenidas. Hola y bienvenidas, sí. Es más, hoy entró una compañerita nueva, pero a ver dónde está. Hilda. Hilda, hoy creo que sí, ¿verdad, Hilda? Por aquí anda. Sí. Y bienvenida, compañeras. Bienvenida. Sí, aquí anda, precisamente hoy. Bienvenidas, compañeras nuevas. Mis, yo cuento como compañera nueva. Sí.
Cindy. Sí. Pues bienvenida. Tu cara no se ve de nueva, tu picardía donde dijiste. Pero después de tanto tiempo ya soy como nueva. Ya me habían olvidado. No, no te hemos olvidado, Indy. La maestra tiene muy buena memoria. Sí. Ahí está. Entonces vamos a terminar en esta partecita de aquí, ¿sí? Ahí donde iniciamos, ahí vamos a terminar. Ahí cortamos, pegamos y cambiamos de color y vamos a hacer el contorno de la orejita. Y también ese contornito de la orejita lo vamos a hacer puntada de arco. Mientras voy a ensartar más hilo. Y acuérdense de no cortar tan largas las hebras para que no se hagan bolas. ¿También lo hacemos color gris? Sí, también igual. ¿Sí? Bueno, ahorita lo voy a hacer, no tengo yo gris, pero lo voy a hacer de este color como cafecito clarito. Más bien es como capuchino. Sí. Dijiste que uno circular, ¿verdad? No, ese lo vamos a hacer, este de aquí, lo vamos a hacer igual de arco, de 1 a 7. Ah, 1 a 7. Ajá. Uh-huh. De 1 a 7. Y lo vamos a empezar del puntito que está aquí lateral. ¿Sí? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Desde este puntito de aquí empezamos. Pero igual pueden empezar del lado que ustedes se acomoden, ¿eh? Como les digo, yo me acomodo más empezar hacia el lado izquierdo, terminar en el derecho, pero igual podemos empezar del derecho hacia el izquierdo. Y vamos a contar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Subimos. Y bajamos. Igual, salimos, contamos 7 y vamos a darle toda la vueltita. Igual si es de madeja con 2 hebras nada más. Sí, igual con 2. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si estás haciendo, es para el chiquito. Pero si haces el de tamaño carta, ahí sí ponle unas 4 hebras, porque como ya está más grande. Uh-huh. Gracias, Miss. De nada. ¿De qué hilo le pondríamos 4 hebras, Miss? Del hilo de madeja. Del de algodón, ¿verdad? Del de algodón, así es. Ok. Sí, porque este que estoy manejando yo es como, es tipo perlé, y de ese pues ya ves que viene un poquito gruesa la hebrita. Ay, ese es de 1, ¿verdad? Y este de 1, sí, este sí lo manejo de 1. Uh-huh. Ok, mis gracias. Sí. Alma Rosales, hola. Sí, ya que lo terminemos el video, se los mando al grupo. Thank you.
Y así le vamos dando la vueltita para que se vaya completando la orejita. Miss, ¿la orejita de afuera es de qué? ¿Puntada de arco de uno a cuánto? A siete. Ok, gracias. Nada. Ya me creció la familia, Miss. Ya tienes cría de, ¿qué es? ¿Gatitos o perritos? No, adoptamos dos perritos. Ah, mira. Adoptamos un chihuahua y es un bulldog francés. Ah, qué bien. Ahí está. Para terminarlo, sí, la otra orejita va a ser igual. Bueno, cambia un poquito nada más, a ver, la otra orejita de adentro va a ser de 1 a 7, ¿eh? Y de afuera igual de 1 a 7 también, nada más aquí cambia un puntito porque está un poquito más chiquita esta. Bueno, es por la forma en que está acomodada. Para terminar las orejitas, esta va a terminar igual en el puntito que está ahí, ¿sí? A un ladito. Ahí está. Esa dice que también es igual que la otra, ¿o qué dijo maestra? Sí, perdón. Sí, la vamos a hacer la otra orejita igual. Ok. Maestra, ¿y si es en el grande? Yo estoy haciendo el grande, fue la que empecé a perforar. Igual. ¿Le estoy haciendo igual las mismas puntadas? Sí, okay. Las mismas medidas. Sí, las mismas medidas, sí. Sí, las mismas medidas. Uh-huh. Ok, gracias. De nada. Miss, yo ya me tengo que ir. ¿Ya, Indy? Ya, Miss, porque tengo otra clase y si no, no llego. Ay, sí, pero, ya van a ser las 7. Pero le voy a enseñar lo que hice, bueno, la oreja y los corazoncitos, y ya pues ya cuando vuelva le sí, termino, ya que lo, ¿no? Ya que lo termines, ajá, ya que ya lo termines, ya no lo subes terminadito. Sí, muchas gracias. Adiós a todas. Gracias. Bye. Bye. Es una duda. La otra orejita, las dos medidas son de 1 a 7. Sí, de la otra orejita, sí, anótenla. La de en medio, 1 a 7, y la de afuera, 1 a 7. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a empezar? Esa es la segunda, maestra. También aquí en el puntito del centro. Ahí. Sí, aquí están separaditos. Entonces, sí. Vamos a empezar en este de aquí. Ahorita lo voy a hacer. Uh-huh. Y ese anótenle, y los dos van a ser de 1 a 7. Miss, una pregunta, la orejita aparte de afuera. Sí. ¿No lo hizo de 1 a 8, maestra? Adentro sí. ¿De 1 a 7 afuera? Sí, en esta orejita del lado izquierdo. Sí, es de 1 a 8 y afuera 1 a 7. Okay. Pero la orejita que tengo acá del lado derecho van a ser las dos de 1 a 7. Ok, gracias, maestra. De nada. Casi un litro de combustible de isótopos aquí. Hijo, nos desplumó. Miss, ¿qué color usó? Ay, perdón. ¿Me repites otra vez, por favor? ¿Qué color es la otra oreja, la de afuera? Igual. Como grisecito. Grisecito, gracias. Sí. Entonces, igual contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vamos a 7.
Sí, porque si lo ponemos de 1 a 8, se cierra mucho. Y como estas son un poquito menos puntos. Entonces, ahí vamos. Igual se va a terminar en el puntito que está ahí a un lado. Ahí está. Entonces, es para que quede más o menos simétricas las orejitas, ¿sí? Porque si le dejábamos el 8, iba a quedar muy abajo este arquito de aquí. Entonces, pegamos y seguimos con el otro tono. Después de ahí vamos a hacer la carita. Todo fuera como estos ratoncitos así, ¿verdad? Pero en la vida real, ¡ah, qué feos! La guerra que dan. Sí, la guerra que dan. Horribles. Este está lindo por los dientes, como para ponérselos a los niños. Sí. Entonces, para empezar el otro color, igual en el puntito que está ahí a un lado. Entonces dijimos igual 1 a 7. Vamos a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, subimos. Bajamos los 7 puntos. Y volvemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les comento que Lucy va a venir a Guadalajara. Creo que sí. Ya la siguiente semana, ¿verdad, Lucy? Ay, sí, si Dios quiere. Y sí, eso estábamos pensando, que ojalá no. ¡Ah, qué bien, Lucy! Ay, sí, para visitar. Ahora sí que para conocer y visitar a Meli, ¿verdad? Sí. Con mucho cuidado. Eso estamos ay, qué viendo. Padre. Sí, oh, con sí. Mucho cuidado, porque sí te digo que está esto. Ya no, ni me digas. Eso estamos pensando, que a ver si no cancelen el concierto. Ay, de veras, el concierto. Pues es más, ahí donde va a ser el concierto es donde sí. Están ahorita vacunando, a todos los maestros. ¿Ya oíste? Sí. Ay, pues quién sabe, a lo mejor ni hablo. ¿Concierto de qué, Lucy? ¿De quién? ¿De? Es que mi esposo trabaja en el cuarteto latinoamericano, él es violista del cuarteto latinoamericano. Ay, qué padre. Mi cuarteto de cuerdas, él toca sí. La viola. Entonces, ¡wow! Pues, está programado el concierto ahí en Guadalajara. ¡Ay, qué padre! Día, mi hija quería entrar
a aprender a estudiar la viola, pero fíjate que aquí en la escuela no hubo quien enseñar. Ah, perdón, el chelo, pero por su tamaño no pudo con el instrumento, porque está muy pequeñita. Ay, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene? 14, mira, ven. Ya las presento. Maestra, ya me voy a retirar, maestra. Luego pero estamos hablando de hace cuando estaba en sexto. Claro, ahorita ya va a terminar la segunda. Ahí voy, pero ahí está, de 3 años. Sí, yo ahí les pongo. ¡Ay, ya puede! Sí, yo ahí les pongo. No voy a asistir, maestra, pero lo voy a pagar para que luego baje el video. Ok, sí, muy bien. Me mandas mensajito, Elsa. Muchas sí, gracias. Ya. Adiós. Ya ahorita ya vas a poder. Sí, ya. Ahora que entré a la prepa, ya este año entramos a la prepa, entonces ya va a ser diferente porque vamos a cambiar de escuela. Sí. Oye, pues dile que oiga algún concierto del cuarteto latinoamericano. Ahorita lo buscamos. Me imagino que lo puedo encontrar en YouTube, ¿no? Claro, claro, ahí está. Con cuarteto latinoamericano. Pues eso estamos platicando, que a ver si no cancelan. Sí. Ay, ojalá y no. Esperemos ojalá que no. Pero pues a ver qué pasa, porque está muy feo. No, y ¿sabes qué, Lucy? Aquí en Jalisco, para ir a algún concierto, te van a pedir tu certificado de vacunación o una prueba de PCR. Yo no voy a ir. Eso no, ya no. Está, ¿cómo se llama? Ya. Digo, me da pena porque él toca, pero no, yo no voy. No. No, yo no. Realmente voy por conocerte a ti, Mel. Sí, me habías dicho. Sí, realmente. Como vi que iban a ir para allá, dije, ay, pues yo aprovecho y voy, pero no sabemos si van a cancelar. No, pues estamos así como, a ver, ahorita no han avisado nada, pero pues, híjole, pues es que el problema, como le digo, vamos a correr más riesgos, porque pues claro, es el camión, el autobús, luego pues el avión, ponte que ahí pues te vas cuidando muchísimo, pero luego en la calle, ahí en Guadalajara, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque yo aquí estoy encerradísima, o sea. No, pero si andas en la calle y todo, no pasa nada, o sea, en espacios abiertos, a menos que sean espacios cerrados. A mí se me hace que hay más peligro en el avión. ¿Vas a tomar avión? Pues, sí, a fuerza. Pues sí, porque ellos van con instrumentos, va todo. Sí, sí, vamos todos juntos. Muy bien. Los 5. Yo por eso no he salido, por el miedo al avión. Yo pienso que pues sí. En el aire libre y eso no tenemos. Pues no, Javier acaba de regresar de Estados Unidos antier. Sí, se fue al norte en Estados Unidos. Y es que, bueno, pues sí. Ahora lo que hacemos, bueno, lo que él hizo es que se pone doble tapabocas más aparte la careta. Sí, aparte. Yo sí voy a hacerle doble tapabocas. Si vienen, sí, más vale, Lucy. Sí, yo sí le voy a hacer, o sea, aún en el autobús, doble tapabocas, careta, y pues el gel en la mano para estar. Y tu gel en la mano. Echarte cada ratito. Sí, me da un poco de cosa, no crean, pero pues sí, a ver qué Dios dice, ¿verdad? Sí. Dios va a poner todo, seguro que sí. Pues en nombre de Dios. Pues sí, no crean, sí, me acuerdo. Ay, sí, da miedo. No. Pues sí. Ay, pero con tal de ver a Meli. Claro que yo voy a contigo, Meli, así como los chinitos, nomás así de. Ay, gracias, Lucy. Me van a dar ganas de darte abrazo y pues no, Ay, gracias. Disculpe, ¿de qué color es la nariz? La nariz negra. Negra. Sí. Anótenle, ahorita les voy a dar, ya vamos a hacer la carita. Esa la vamos a hacer también, puntadita de arco. Y la vamos a hacer de 1 a 4. Anoten, de 1 a 4. Y la nariz la vamos a hacer circular completa y en negro. O si lo quieren hacer en café oscuro, también se puede en café oscuro. La carita. ¿La nariz cuánto dijo? La nariz circular completa y la carita de arco de 1 a 4. ¿Pero qué color es la cara? Ah, la cara la voy a hacer igual del color capuchino, al mismo tono del contorno de las orejas. Ok, gracias. Y vamos empezando de aquí en medio. Pueden empezar cualquier puntito, no importa, pero yo voy a empezar de este puntito de aquí en medio. ¿Sale?
Entonces, 1, 2, 3, 4. Y así le vamos a dar toda la vuelta. Igual como hemos hecho la puntada de arco, así la vamos a hacer y nos regresamos. 1, 2, 3, 4. Y le dejamos el espacio de adelante para la naricita. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Maestra, ¿esa la podemos empezar de cualquier punto o tiene que ser de ahí donde usted empezó? No, de cualquier punto la pueden empezar. Ok, gracias. Uh-huh. Sí. Hasta luego, maestra, me pongo al corriente. Muy bien, que te vaya bien. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Aquí ya se hizo nudito. Tres, 1, 2, 3, 4. Maestra, ¿me permite ver dónde empezó, por favor? Sí, claro. A ver, déjame de aquí. De la mitad, haz de cuenta que hay 4 puntitos, hay 5 y empecé con aquí en el de la mitad. Gracias. Pero puedes empezar en el que tú quieras, ¿eh? No hay problema. Ok, gracias. Uh-huh, de nada. Ya que terminemos la carita, nos vamos a pasar al calzoncito. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Ese lo puedo hacer también grande, ¿no, Miss? Sin necesidad que sea tarjeta. Sí, sí, claro. Ok. Sí, se los voy a volver a reenviar para que tengan también el grande. Sí,
Miss, el curso de la dama empieza ya el lunes, ¿verdad? Sí, ya. Qué ya padre. El lunes empezamos. ¿Ya están listas? Claro, emocionadas. Sí, les va a encantar. Claro, más que listas, maestras. ¿Todavía tiene cupo, maestra? ¿Mande? ¿Todavía tiene cupo? Sí, todavía. Ok. Miss, la carita esa que está haciendo es de 1 a 4, dijo. Sí, de 1 a 4. Este no lo hacemos muy gruesa, porque si no, luego se ven desfasados los ojitos. Se vería la cara muy gruesa y los ojitos pues ya no le quedarían bien. Esos ojitos hay que hacérselos, hay que ponerse los ojitos movibles, ¿eh? Ahí está, y ya terminamos. Y ya queda el contornito aquí de la cara. Listo. Entonces, y ya nada más hacemos, ahorita le voy a hacer este, igual la naricita negro, ¿eh? ¿La nariz? Sí, la naricita. Esos son unos bigotes también, ¿verdad? No, este no tiene bigotes. Ah, es que como veo tres puntitos. Ah, a ver, ahorita veo cuáles dices. Ah, esos tres puntitos es para la boquita, estos de aquí, ¿verdad? Ah. Uh-huh. Son para la boquita y aquí, mira, más o menos sí. Es como este. Ah, ok. Uh-huh. Y como son movibles, sí. Como son movibles para que se vean. Sí, así, contento. Se vea. Qué chistosito. Bonito queda, Miss, está muy sí, simpático. ¿Verdad? Queda bonito, ¿verdad? Sí, sí, se ve simpaticón ahí con sus ojitos. Con sus ojitos chuequillos. Oye, porque la cara está de lado y los ojitos de frente. Sí. Eso es lo que lo hace muy bonito. Eso es lo que lo hace. ¿Verdad? Muy chistoso. Diferente, sí. Si no, nomás se vería un solo ojo. Uh-huh. Si no, sí. Nada más se vería eso uno. Eso se vería raro, mejor los dos. Sí. Entonces dijimos que la nariz va a ser circular completa. Y primero hacemos la carita y luego la nariz, maestra. No, puede ser. O puede ser igual. Puede ser igual. Uh-huh. Ok, gracias. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 3, 4, 5, 2, 4. Sí, si quieres puedes hacer primero la naricita. Para que no se te tape con la orillita de la carita, los puntitos que quedan ahí.
Ahí está. Y luego, por ejemplo, aquí me voy a pasar de una vez a la boquita. Aquí a la boquita. Ahí. Hacemos primero una línea y luego la jalamos aquí en medio. Ahí está. Y así quedaría su boquita en esta parte de aquí. Sí. El cuerpito, apúntenle ahí todo lo que sería el cuerpito hasta aquí, de aquí y esta parte de aquí. Le damos la vuelta, sería puntada también de arco de 1 a 3. Entonces, ahorita vamos a hacer esta parte aquí de lo que es su calzoncito. Y ese lo vamos a hacer en puntadita de zigzag. Y lo voy a hacer así como lo tengo este. Se los enseño otra vez, así en verdecito. ¿Como zigzag? Sí, es de zigzag. ¿Y el cuerpito? El cuerpito... puntada de arco de 1 a 3. Ahí está, para empezar la puntadita de zigzag, empezamos siempre en una orilla. Ay, perdón. Salud, maestra. Salud. Salud, salud. Gracias, gracias. Gracias. Chao. Entonces, para empezar aquí el zigzag, vamos a empezar desde esta orillita y hacemos la línea recta. Nos vamos a pasar hacia el puntito de enfrente y nos vamos a regresar al segundo puntito que utilizamos. Luego vamos a bajar otra vez y vamos a subir al tercer puntito para ir marcando lo que sería nuestro zigzag. Siguiente puntito. Se hizo un nudito. Bajamos y luego salimos en el siguiente puntito y subimos al tercero. Entonces, acuérdense que el zigzag lleva, cada puntito lleva dos hebritas, ¿sí? Bajamos y luego salimos al puntito que está a un lado. Y cruzamos hacia enfrente. Salimos al puntito que está a un lado. Y cruzamos. Ay, ya me subí hasta acá.
un puntito menos. Bajamos. Y así hasta completarle el último puntito. Entonces, subimos. Ahí está. Va a quedar, les va a quedar un puntito aquí abierto, ¿sí? Ahí sin usar, pero esa es parte de su patita, ¿eh? Para que, si lo ven, no se me asusten. Aquí se alcanza a ver. Ese es el que va a quedar. La anótenle, por favor, lo que viene siendo. ¿Qué más nos falta? El cuerpito ya les dije, ¿verdad? De arco. Sí. Arco 1 a 3. Lo que son las manitas. Ay, maestra, la descansen todas. Cuídense mucho. Gracias, Monse. Igualmente para ti, descansa. Una de sí. Sus compañeritas más jovencita. Descansa. Bonita noche. Que te vaya bien, sí. Monse. Adiós, Monse. Descansen. Bye. Bye. Entonces, vamos a anotar de una vez para la que se tenga que ir, ya tenga completo todo el, las instrucciones. Vamos a hacer en esta parte de aquí, lineal, una línea así completa que va de un lado hacia el otro. Entonces, vamos a hacerle lineal. Aquí es como una piedrita, déjenme, se los enseño. Es como una piedrita donde está parado. ¿Sí? Ok. Es esta, lineal. Luego, esta parte de aquí que es la colita, la vamos a hacer de arco de 1 a 3. ¿Sí? La colita de arco de 1 a 3. Lo que son las patitas que vienen en esta parte de aquí. Esta es una pregunta. ¿La piedrita cuántas líneas son? Son 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Miss Meli, disculpe, ¿sí? Esa hoja de indicaciones, ¿la va a subir al grupo? Sí, sí. Ah, ok, gracias. Entonces, de arco, 1 a 3 la colita que damos. Aquí esta patita que va aquí y esta otra que va acá, van a ir con puntadita de hilván. De hilván. El cuerpito, dijimos, de arco de 1 a 3, la nariz, la colita, el calzoncito lleva de zigzag, y creo que nada más, ¿verdad, chicas? A ver, vean, ¿me faltará algo? Las manitas. No. Las manitas de hilván. Ah, hilván. Okay. Iván, y ya son todas, ¿no? Ya. Creo que ya, ¿verdad? Miss, ¿y el marco? Ah, el marco lo vamos a hacer, es puntada de punto atrás, pero en lugar de dejar un punto en medio, vamos a dejar dos. Oye, porque ya nomás es puro rebozado. ¿Cuántos te dio? Gracias, Miss. ¿No? Vamos a ponerle aquí puntada de atrás. Punto atrás, aquí lo vamos a dejar, que vendría siendo todo el contorno. Con dos en medio. Ajá, contorno con dos puntos, aquí le voy a poner con dos puntos. Para que quede separado, si se fijan, es así como esta, entonces va quedando separadito. Okay. ¿Sí? Entonces, en lugar de que dejen uno, dejan dos y en el tercero se regresan, ¿sí? Aquí era, salían en el uno, dejaban el dos y en el tercero se regresaban, pero aquí le vamos a dejar dos en medio, ¿sí? Para okay. Que se vea esta separación aquí como un pedacito como más,
marcado. Como que se está repetido, por decir, ajá, se ve madrosecito. Así. Ajá, así es. Okay. ¿Sí? Maestra, me deja ver la de la piedra, a ver sí, cómo se ve. Claro. Ah, ok. Gracias. Uh-huh. Ahí está. Entonces, pues creo que sería todo. Ya creo que ya no nos quedó nada, ¿verdad? No, ya para anotar aquí en esto. Entonces aquí a lo que es la boquita, ya les dije cómo hagan una línea y ya nada más en la parte de en medio entran y lo abrazan para que quede así como tipo en B. En B. ¿Sí? Uh-huh. Maestra, nos pone el ratoncito terminado. Sí, aunque ahí está. Ándale. Ahí para que se den una idea. Son diferentes las puntadas, en algunos. Por ejemplo, en el 8 es diferente, pero así queda igual. Sí. ¿Sí? Ok. Ya con eso podemos. De todas maneras, igual les tomo también la foto al ratoncito para que vean cómo se den una idea. ¿Sí? Miss, ¿y el 8 qué significa? El 8 son 8 corazones, nada más. Es una carta de 8 de corazones. Ah, perfecto. Gracias. Sí. 8. Ahí está. Bueno, chicas, entonces, ¿dudas que tengan? No, todo se entiende muy bien. ¿Todo bien? Sí. Maestra. Todo bien, maestra. Maestra. Todo bien, maestra. Síganme. Todo bien, Meli. Sí, gracias. Gracias, todo está muy bien. Ya no tarde. Maestra, noches, hasta mañana, hasta, no, hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes. El lunes. ¿Todos los corazones se van a hacer de una sola puntada? Sí, de preferencia háganlo de una sola puntada, por favor. Ok. Gracias, Miss. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que descansen mucho. Gracias. Buenas noches a todas. Gracias. Bye. Adiós. Hasta luego, Meli. Hasta luego a todas. Que descansen. Bonita noche. Igual. Un abrazo. Que descansen. Adiós. Bye. Adiós, Lucy. Adiós, Sarita. Luego te escribo. Cuídate mucho. Sí. Panita, besos. Bye. Adiós. 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 Que descanse. Gracias, igual a todos adiós. Ustedes. Nos vemos. Descansen. Miss, una pregunta. ¿Verdad ¿sí? que el otro que tiene terminado, la carita es diferente? Sí, sí. La carita es diferente. Uh-huh. Ah, bueno. Gracias, Miss. Hasta mañana. De nada, descanse. Hasta mañana. Que descansen. Adiós, Gloria. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Noche. Hasta el lunes. Buenas noches. Ailet, adiós. Chicas, gracias por acompañarme. Sí, hasta luego, maestra. Buenas hasta noches. Hasta luego, Lupita Castil. Sí. Bye. Gracias, bye, bye. Adiós, compañera. Adiós, Rosalía. Gracias. Adiós, mis. Lupita, Vieira, bye. Salud para todos. Cuídense. Gracias, adiós. Ah, aquí está, dice Ana Laura. Adiós. Ay, Leti Sánchez, gracias. Adiós, chicas. América, adiós. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto.